Bueno, señor, el caso de Rochy RD cada día está más delicado. Se está rumorando de que el fiscal que metió preso a Rochy RD está envuelto en una red de malhechores, señores. Oigan esto, Rochy RD fue apresado por la decisión de este fiscal que no tenía ninguna prueba y se está diciendo que hay una red de juez y fiscales que condenan personas sin tener ningún tipo de prueba, señores, solo por cara bonita. No se sabe cuáles son las manos negras que están detrás del caso de Rochy RD, que el día de hoy salió a la luz de que Rochy fue trasladado para la cárcel de Najayo, donde Rochy le hubiera pedido al fiscal que quería hacer sus 3 meses en La Victoria. Se está diciendo de que se está haciendo gestiones de personas que tengan la facilidad y tengan las relaciones para ver si es posible, a ver si liberan a Rochy RD antes de los 3 meses. Quiere decir que este fiscal está envuelto en un grave problema porque ha sido amenazado en varias ocasiones y muchas personas le están dando seguimiento. Aunque no pertenezcan a la red de Rochy RD, quizá haya fanáticos o personas con poder que le puedan hacer un daño a este fiscal, porque los videos que estuvieron circulando en las redes sociales donde él habla de Rochy quiere dejar entender que él está totalmente en contra. Escuchen este video, la palabra que él dijo cuando Rochy RD fue apresado, y por todas estas declaraciones, esta persona pueda pagar consecuencia en los últimos días. El juez ha dictado 3 meses de prisión preventiva. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva. Es importante dejar claro algunos aspectos fundamentales de este caso. Es un caso que tiene cierta trascendencia social, porque nadie va a negar que Rochy RD es un artista. Como ustedes pueden ver en este video, él dijo que este es un caso que tiene cierta trascendencia social. Él está dejando entender de que Rochy no fue mandado para La Victoria porque encontraron las pruebas suficientes para dejarlo detenido. Eso es lo que todo el mundo está diciendo, que fue que hubo una presión de parte del público, señores. La presión social fue que hizo que dejaran en prisión a Rochy RD. Por otra parte, le voy a colocar otro video donde la madre de esta joven, la que metió preso a Rochy, varios programas le han realizado entrevistas a esta señora para que ella dé sus aclaraciones sobre lo que pasó con Rochy, y ella dice que a ella no le interesa buscar sonido, que ella no hizo esto tampoco por dinero ni para coger fama. Pero le voy a colocar el video para que ustedes me digan qué ustedes opinan sobre todas las declaraciones que dijo la madre de la joven que metió preso a Rochy RD, que supuestamente tuvieron una conversación en la fiscalía y Rochy RD estaba de acuerdo. Pero parece que el Ministerio Público fue que se adueñó del caso y por eso fue que vino el apresamiento de Rochy RD. Así que le voy a colocar el video para que ustedes me digan qué ustedes piensan de todo lo que dijo esta señora mientras le estuvieron realizando una entrevista. Y esas personas que decían, no, tú estás buscando dinero. No, ningún dinero. Yo no recibí ningún dinero. Y vuelvo y repito, decidí quitar la querella porque en verdad ya yo no sé ni qué pensar, literalmente. ¿Por qué? Porque la fiscalía a mí no me ha dado respuesta. Todo lo que yo he podido saber de mi hija, no, porque ella me llama y me dice, mire, Mari, esto. Pero sí, en la red está. Sí, está ya a nivel público, y yo no todo lo sé. Ventilado. Bueno, gracias, Maribel, por estar con nosotros. Gracias a nuestra audiencia que ha estado ahí a la expectativa de lo que hemos planteado aquí. La verdad de Maribel, la versión de ella en torno al caso Rochy RD. Hasta aquí llegó el video de hoy. Síganse suscribiendo y activando la campana de notificaciones. Y gracias por estar activo como siempre en este canal.